Gracias, compañero presidente. Compañeros integrantes de esta comisión permanente. La presente iniciativa con proyecto de decreto que presentamos es una propuesta de reforma al artículo 6 de la Constitución Política de la República para reformar y adicionar un párrafo a este artículo. Lo que estamos planteando lisa y llanamente es incluir un párrafo en este artículo 6 que a la letra diga: el Estado garantizará el derecho de toda persona al acceso libre y universal a Internet para integrarse a la sociedad de la información y el conocimiento y con ello promover su desarrollo individual y el progreso social. Fundamos esta propuesta en las siguientes consideraciones. El acceso a Internet de manera universal es una demanda de diferentes sectores, desde la academia, desde los grupos ciudadanos, porque actualmente en nuestro país el 64% de los ciudadanos se encuentran en la marginación digital y no obstante el avance que ha habido tecnológico del conocimiento, sigue habiendo una brecha digital que es importante cerrar. Necesitamos que toda la sociedad tenga acceso al conocimiento y desde luego que la carretera de la información en que se ha convertido el Internet es un detonante no solo de crecimiento personal, sino de desarrollo social y progreso colectivo. Por eso lo estamos planteando, para cerrar esta brecha digital y fortalecer el acceso de toda la población al conocimiento. Recordaremos que a partir de la llegada de la imprenta como tecnología y el posterior nacimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII, hasta la lucha por las libertades civiles después de la Revolución Francesa de 1789, la comunicación fue reconocida dentro del campo jurídico como una necesidad social para mejorar los niveles de vida y las nacientes democracias. El conocimiento, la información y la difusión siempre ha estado ligado a los afanes libertarios y democráticos y ha sido de fuente de progreso social. Por eso estamos planteando esta iniciativa y nos basamos, entre otras cosas, en las conclusiones que arrojó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que planteó el acceso universal, ubicuo, equitativo y accesible a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información como una de las ambiciones y de los objetivos de la sociedad de la información. Hoy en día existen en el mundo más de 2.200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales 1.100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales como Facebook o Twitter, y a nivel global el 32% de la población tiene acceso a Internet. En nuestro país, según datos de la encuesta de la Asociación Mexicana de Internet, de los 113 millones de personas que hay en el país, 42 millones están unidos a la red, lo que representa el 36% de la población. Y de este porcentaje, el 60% son menores de 35 años. Es decir, fundamentalmente los sectores jóvenes están haciendo uso de estas tecnologías, pero sigue habiendo todavía un mercado muy importante de ciudadanos, un número importantísimo, 64%, que sigue marginado de este conocimiento. El 1 de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial, Frank LaRue, leyó el documento donde los representantes de los países consideran al Internet, que el Internet no solo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. Esta resolución reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración del progreso hacia el desarrollo en sus distintas formas y exhorta a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional
encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países. Es decir, hay en esta conclusión esta exhortación a los estados integrantes a promover el Internet como un derecho humano, el acceso a Internet, y también se reconocen sus valores como promotor de la libertad, de la democracia y como mecanismo que hace horizontal el conocimiento. Por todas estas razones, estamos planteando que se reforme el artículo sexto constitucional y también porque tiene un soporte de progreso económico. Según el grupo Boston Group, en 2010 el Internet aportó 324 mil millones de pesos a la economía mexicana, que representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. Y esta tendencia seguirá en expansión y por esas razones consideramos que sería un producto muy importante legislativo de este Congreso de la Unión, de esta legislatura, aprobar una enmienda constitucional que permita precisamente instituir este derecho como un derecho humano. Es cuanto. Gracias.